How are you, everybody doing today? Gomez Dallas, hey. I'm looking at the calendar here. I'm planning my summer that's not over yet, okay? Aquí está Frankie tempranito. Llegamos en la madrugada aquí en Nueva York y miren, ya está levantado tempranito con su sombrero de cowboy. Sí, amigas y amigas. Amigas, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos a todos. Rice, arroz y frijoles. Oh, I thought you were going to say rice and beans. I said, give me a fork and spoon. Ay, Dios mío, este Frankie tiene cada cosa. Aquí yo me estoy peinando y él está aquí al lado. I need some black beans. Tell Rosa, make me some black beans. She's starving me. Y yo que no cocino tan bueno, aquí estamos preparándonos para ir a ver la mamá y el hermano. Así que le sigo grabando. Bueno, pues hoy es martes en la mañana y ya le puse el pedacito con Frankie porque yo me estaba peinando y ahora vamos a ir allá a la casita amarilla, aquella que ustedes ven allá. Déjenme ver si la ven. La casita amarilla que está allá es la casita de la mamá de Frankie. Ahora vamos a ir a verla y hay un aire riquísimo aquí en Nueva York hoy y nos sentimos extraños Frankie y yo porque después de pasar 2 meses allá en la casa de la playa, que es donde nos gusta estar, es difícil, pero también se extraña a Nueva York y a New Jersey. Para que ustedes sepan, nosotros estamos del Tingo al Tango viviendo entre New Jersey, Nueva York y Myrtle Beach en Carolina del Sur, porque es que yo trabajo en New Jersey y me es muy distante de la casa de aquí. ¡Hi, Mike! Ahí va el hermano de Frankie. Y entonces estamos entre los tres lugares hasta que ya yo me retire y nos vamos ya para Carolina del Sur. Pero lo importante es que siempre estamos juntos, que siempre estamos disfrutando y eso es lo más importante en una pareja. Pues quiero decirles que muchos no viven en Nueva York y New Jersey y les voy a enseñar muchas partes de New Jersey. Porque esta vez cuando estuvimos en Myrtle Beach, estuve buscando algunas cosas y no las encontraba por ninguna parte. Porque es como otras costumbres, otras tiendas, todo diferente. Me acuerdo que yo les dije a una muchacha en una tienda, ¿y cuándo ustedes tienen el 50% aquí? Y me dijo con un asombro, ¿50%? Y es la misma tienda que está en New Jersey. Y es muy, como muy natural que tengan el 50% casi toda la semana o 2 veces a la semana. Y que luego les voy a pasar a esa tienda también. Entonces, déjame ver si mañana les voy a empezar a grabar de New Jersey y también les voy a grabar de aquí de Nueva York para las amigas y amigos que no viven por acá, conozcan y vean las cosas y es como, todo es como lo mismo. Allá estoy mirando el perrito de la mamá de Frank y se llama Abby y tiene delirio con nosotros. Y entonces son como, todo es igual, pero como costumbres diferentes y yo sé que les va a gustar. También quería decirles que puse en mi canal que tal vez cambiaba las cosas. No, no voy a cambiar. Soy una mula directa, como se dice. Y cuando digo voy por aquí, aunque me destarre, como se dice vulgarmente. Y esta soy yo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero proyectarle a ustedes, que aprendan de cositas que yo le puedo decir. Mi canal es un canal familiar, mi canal es un canal de paz, mi canal es un canal de verdades, mi canal es un canal que expresa la vida real y mi canal quiero que sea un canal positivo para todo el que pase por aquí, por esta casita y se sienta bien. Así que no voy a cambiar, soy así. Ustedes ya, los que me siguen, me conocen. Soy al pan pan y al vino vino, como se dice. Me gusta decir las cosas blancas o negras. Yo no soy de el color gris, es como que no es el mío. Porque no soy de medio medio. Yo o te lo doy todo o te lo quito todo. Así de simple. Yo algunas veces no quisiera ser así. Porque algunas veces pienso
que tal vez uno tiene que ser algunas veces un poquito hipócrita para llevar bien el baile, como se dice, pero es que yo no puedo. Yo soy una mujer muy fuerte. Yo o te lo doy todo o te lo quito todo y no lo tienes más. Así soy yo, el que me quiera querer, que me quiera así. Frankie sabe que yo soy así, mi hija sabe que yo soy así. Y ellos siempre dicen eso y yo simplemente, y aquí está el señor, ya ustedes saben, Lucía, si me está mirando, ya tú sabes cómo es eso. Ya él está oyendo que la cámara anda por ahí y ya está tosiendo para que me acuerde que tengo que ponerlo en el video. Y realmente lo que más me gusta de mi canal, que les iba diciendo, es cuando yo le hablo a ustedes mirándole así, a ese redondito que hay ahí, que es la cámara que traspasa tantos países, mares, y traspasa tantos lugares que llega hasta tu casita que me estás mirando. No importa que estés en Puerto Rico, que estés en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Salvador, Cuba, donde quiera que ustedes estén, llegan mis videos. Y eso es lo que más a mí me da alegría, poder dejarte a ti algo que te va a nutrir, algo que te va a dejar positiva. Y hablando de positivismo, hoy quiero dejarles a ustedes un mensaje. Porque la mamá de una amiguita de mi hija está muy malita, una señora muy linda, muy buena, y tiene su corazoncito muy malo y ya no pueden hacer nada por su corazón. Pero quiero decirles a ustedes que nunca debemos de perder la fe, aunque el médico diga lo que sea. Siempre tenemos que pensar que Dios es más fuerte que todo. Y ningún problema que tú tengas es más grande que lo que Dios puede hacer por ti. Yo quiero decirles a ustedes que cuando los doctores dan un diagnóstico, ellos lo dan profesionalmente, pero quiero decirles a ustedes que yo creo en Dios, yo creo en su potencia, en su poder, en su sanación, y yo creo que las personas partimos de este mundo cuando Él, que Él es el jefe, Él es el boss, Él es nuestro padre, nos dice: hoy es tu día de partir. Yo quiero decirles a ustedes que una vez compartí con ustedes hace muchísimos años, yo tuve, para los que no vieron el video, un diagnóstico equivocado. El médico se equivocó, me había dado 5 meses de vida porque él pensaba que yo tenía algo mal en el cerebro y me dijo: donde está no se puede operar. Y yo quiero decirles a ustedes que desde ese momento yo rezaba y pedía, y yo le pedía a Dios que yo quería vivir. Yo quería vivir, yo quería estar con mi hija, yo quería ver mi hija grande. Y yo me puse positiva y yo pedía y pedía. Y gracias a Dios, después de los 4 meses, me hice todos los análisis, todas las placas, todo, y todo fue una equivocación. No hubo dinero. No cogí dinero por esta razón, porque yo sentía que no había dinero en el mundo que pudiera comprar todo lo que yo había sufrido, todo lo que yo había sentido, porque es muy desagradable que te digan vas a durar 5 meses. Es algo muy grande. Entonces yo quiero decirles a ustedes que siempre estén positivos, que siempre miren la vida con otros ojos que algunas veces lo vemos. Piensen que cada mañana cuando ustedes se despiertan, ustedes son dueños de su vida, que es otra oportunidad de vida que ustedes tienen. Piensen lo bonito, hagan lo que ustedes quieran hacer, díganle a sus seres queridos las cosas que ustedes le quieren decir de frente, porque muchas veces amanecemos y no sabemos qué va a pasar después. Ayer, mientras nosotros veníamos en el viaje, yo estaba leyendo las noticias de Mero Beach y me dio mucho dolor porque vi que una muchacha salió a caminar su perrito y un cocodrilo la aló y la mató, la mordió, se la comió, y el perrito no. Y eran
Eso pasó a las 9:30 y no sabían quién era la muchacha todavía, y ya eran casi la 1 de la tarde. Y yo lo que me puse a pensar fue, cuando esa muchacha se despertó, cuando esa muchacha se vistió, cogió su perrito para relajarse, caminar, ella no sabía qué desagradable muerte iba a tener, qué desagradable momento. Por eso es que yo siempre les recargo a ustedes que tenemos que amar la vida, tenemos que vivir cada segundo que tú vivas. Sonríe, sé feliz. Y quiero decirles a ustedes que mi canal puede algunas veces sonar que, ay, esta mujer siempre está hablando de lo bonito, ay, esta mujer siempre está con su cosa, que vivan el día a día, pero es que eso es simplemente la realidad. Y eso es simplemente lo que yo quiero transmitirte a ti. Y yo lo que quiero es que todos los que vean mis videos, que tal vez estén pasando un momento mal, o tal vez lo vas a pasar, o tal vez lo pasaste y todavía te está haciendo daño, que dejen lo pasado allá lejos, que vivan el presente. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, porque yo no soy Dios, yo no soy una santa. Yo creo en que lo que tú tal vez hiciste mal en el pasado fue inexperiencia, fue errores que tal vez hoy te están sirviendo para ser una mejor persona. Yo no me gusta las personas que juzgan a los demás por lo que hicieron y volvieron a hacer. Todos tenemos una nueva oportunidad. Todos tenemos derecho a decir, hasta hoy voy a hacer esto, voy a empezar de nuevo. Y quiero decirle, porque no sé quién me está viendo en este momento, que todo lo que tú has hecho mal en tu vida, tal vez hoy es el momento que tú puedas empezar de nuevo. Tal vez hoy es el momento que te des cuenta que lo que hiciste, o tal vez lo que estás haciendo todavía, no es lo correcto. Eso te está haciendo daño, eso te está haciendo, come baby, eso te está haciendo sentir mal. Y tal vez hoy es el momento de decir hasta aquí. Y con esto quiero abarcar las personas que están cizañando, las personas que están chismeando, las personas que están haciendo tantas cosas que ustedes saben que no deben hacer. Tal vez hoy es el momento de decir hasta aquí, hasta ahora. Y también esto incluye a todas esas mujeres que están aguantando violencia, todas esas mujeres que están teniendo maltrato de sus parejas, de esa persona que es la que te debe de amar, cuidar, defender. Yo quiero decirles a ustedes que muchas veces nosotras, no importa la inteligencia que tengamos, no importa que seamos mujeres que nos vemos bien, mujeres de bien, mujeres trabajadoras, luchadoras, muchas veces tenemos una pareja que nosotros sabemos que no nos valora, que no nos cuida, que no nos respeta, y nosotros nos quedamos ahí tal vez por decir, tengo la pareja, no me voy a separar para que la gente no diga que otro fracaso, para que esto, para que lo otro. Yo quiero decirte a ti que no te tiene que importar nadie, no te tiene que importar lo que comenten, lo que digan. Lo más importante que tú tienes que saber es que tú tienes que valorarte, tú tienes que amarte, tú tienes que quererte. Y las personas que están a tu alrededor pueden hablar y decir lo que ellos quieran, lo que ellos les dé la gana. Porque las personas hablan muy fácil, las personas critican y comentan de otra persona, unas veces porque ellos quisieran ser como esa persona, y otras veces porque las personas criticando piensan que su vida es superior a los demás porque los otros están haciendo cosas peores. Pero lo más malo de eso es que al final de sus vidas se dan cuenta que simplemente perdieron sus años, su vida, su tiempo de disfrutar esta maravillosa vida que tenemos por solamente un tiempo. Yo quiero decirles a ustedes que yo soy de las personas que, claro que me gusta lo bueno, por eso trabajo toda mi vida,
Por eso soy luchadora, por eso soy una mujer que trabaja todos los días, que economizo porque me gusta tener mis cosas y toda la vida lo he hecho. No soy de esas personas que me gusta quedarme estancada. No soy de esas mujeres que dice me voy a quedar para que me mantengan toda la vida, ni el gobierno, ni un hombre. Fui mamá soltera y trabajé, llegué a tener 3 trabajos. La gente no lo sabe y habla lo que le dé la gana. Pueden ver a una mujer mamá soltera y decir, esta vive del gobierno, porque no sabe que tú, tal vez cuando ella está durmiendo, tú estás limpiando oficina. Por eso te digo que no te importe. Porque yo me acuerdo que alguien un día me dijo, tú no trabajabas, tú cogías ayuda del gobierno. Y yo quiero decirle, porque sé que ves mis videos, porque sé que aunque no me soportas, no te pierdes un video mío, que no cogí ayuda, que tuve hasta 3 trabajos, que iba con mi hija a limpiar oficinas de noche, y Katy lo sabe, y honradamente me gané el dinero, nunca nos faltó nada a Katy y a mí. Y la vida te da recompensa y hoy me siento feliz porque mi hija es profesional, porque me salió buena, porque es buena mujer, buena maestra, buena hija, buena, muy buena persona, buena amiga, la quieren muchísimo. Y quiero decirles que hoy mi vida es tranquila, hoy mi vida es relajada, hoy no tengo apuro de situación económica, gracias a Dios. Y es que Dios es grande, es que Dios te da bendiciones. Es que cuando tú eres luchadora y luchador, cuando tú te enfrentas al monstruo de la vida con una sonrisa y Dios sabe todo eso, Él simplemente te llena de bendiciones. Yo quiero decirles que cuando estamos llorando, cuando estamos orando, cuando estamos diciéndole a Dios, yo estoy pasando esto, creo que no lo voy a soportar, ahí es cuando Dios te da la mano, te agarra duro como una fuerza impecable y no te suelta. Y Él no te suelta porque Él dice, te voy a tomar de mi mano y te voy a bendecir, te voy a subir y no te vas a quedar en el piso. Quiero decirles a ustedes que me encanta esta parte de mis videos y no lo voy a dejar por todo el dinero del mundo, porque no me importa, porque no lo necesito, porque más necesito dejarle a ustedes buenas vibras en mi canal, porque más me interesa saber que tú que en este momento estás recibiendo mi mensaje de positivismo, te vas a sentir bien, te vas a sentir una leona a defender tu vida o un león también cuando termines de ver mis videos. Por eso la Eggy no va a cambiar su canal, por eso la Eggy va a seguir así como va y por eso es que cuando doy charlas así, como le estoy diciendo a ustedes, me siento tan bien. Y quiero decirles que estuve en la radio de Chicago 55 minutos hablando y cuando yo terminé, Frankie me dijo, ¿cómo pudiste hablar tanto sin parar? ¿Cómo pudiste hablar tantas cosas y cosas? Porque él no me entiende el español, pero él sentía. Y dice, yo te sentía esa fortaleza por dentro y ustedes no saben lo que yo sentía y sé que van a venir muchos programas más. Yo he tenido ofertas de otras emisoras de radio en Nueva York, pero es que no coinciden con el horario mío de trabajo. Y para los que no saben, yo trabajo con niños especiales y tengo mi horario y no puedo dejar mi trabajo de 21 años para irme a nuevas aventuras. Pero todo su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Y yo tengo muchos sueños, yo tengo muchas metas que con el favor de Dios lo voy a conseguir. Yo soy esas personas que va despacito, pero va moviendo piedras y rocas fuertes. No tengo ningún apuro, no tengo prisa, porque creo en el tiempo y el espacio cuando es correcto.
Así que les mando muchos besitos, les mando mucho amor, les digo que se cuiden, les digo que muchas gracias por los comentarios, que no quieren que cambie mi canal, no lo voy a cambiar, se los prometo. Les voy a seguir haciendo los videos así, loquitos, de que ustedes ni saben qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a enseñar, pero esa soy yo. No voy a ser otra persona y voy siempre a mirar la cámara diciéndole a ustedes la verdad, lo que siente mi corazón, lo que siente mi alma, porque quiero que el día que ya yo no esté en este mundo, ahí se quede reflejado mis videos y que aunque pasen 10, 20 años y ya yo no esté ni por todo esto, esté mis videos que tal vez sigan ayudando a muchas personas con la verdad. No voy a hacer videos que yo no sienta, no voy a hacer videos que yo no crea, no voy a hacer videos para complacer a algunas personas, aunque yo no esté de acuerdo con eso. Y antes de terminar este video, quiero decirles que el otro día me emocioné un poquito porque estaba pensando de mi vida, estaba pensando que los años pasan muy rápido y estaba yo pensando y le dije a Dios, gracias, gracias por darme la vida, gracias por darme este camino que voy recorriendo tantos años, gracias porque conocí la tristeza, conocí el dolor, conocí la necesidad, conocí el monstruo andando en la calle de las cosas diarias de la vida, pero también gracias porque conocí lo bello que es el mundo, gracias porque conocí el aire, vi el cielo, gracias Señor porque también conocí la felicidad, gracias porque también sé lo que es ser madre, gracias porque perdí muchos seres queridos, mi madre, mi padre, mis tías que quería mucho, pero también te doy las gracias porque los tuve, porque los conocí, porque pude compartir con ellos. Gracias también le di a Dios porque tuve divorcio, porque tuve malas parejas, malas relaciones, pero no voy a culpar a nadie porque las parejas son de dos, los dos son culpables, los dos son dos personas que un día se unen y después se desunen si viene el divorcio, pero gracias porque conocí eso, porque al conocer todos esos problemas, supe valorarme, supe quererme, supe escoger el hombre correcto y gracias Señor porque me mandaste casi al final de mi vida el caballero, el hombre correcto, el hombre que siempre debí haber escogido y gracias por tener este canal, gracias por poder expresarme en esta plataforma todo lo que yo quiero decirle a ustedes que están muy lejos de donde yo estoy, pero muy cerquita de mi corazón. Gracias, de verdad, gracias le doy a Dios y gracias le doy a la vida de tener vida. Y el día que ya yo no esté, siempre recuerden lo que siempre les digo, ámense, cuídense, quiérense, valoren su vida, valoren todo lo que tú tienes a tu alrededor y sientan paz. Cuando tú sientes paz, ya has ganado la batalla. Así que muchos besitos. Gracias a todos los suscriptores nuevos. Si es primera vez que estás viendo mi video, te digo que te suscribas, que seas parte de nuestra familia. Y díganle a sus amistades, a sus familiares de mi canal, para que nuestra familia siga creciendo. Y a ti que me sigues, a ti que ves mis videos, te mando muchos besitos. Esta es mi casita. Ustedes pueden entrar cuando ustedes quieran. Siempre les voy a devolver un saludo. Aunque me demore un poquito, siempre, siempre les voy a contestar. Porque ustedes son muy importantes, ustedes forman parte de mi familia, ustedes forman parte de mi vida y ustedes tienen todo el respeto mío
todo el respeto que ustedes se merecen. Así que no se pierdan los demás videos porque voy a enseñarles un poquito alrededor de Nueva York y New Jersey y otras cositas y los vamos a pasar muy bien. Pasen un día lindo o una noche bonita según estés viendo mi canal y espero que les guste este colorcito rojo que me di porque ahora ya la Eggy es pelirroja y no más pelinegra. Y el señor se cree que yo me voy a dar el color negro otra vez porque yo le dije que me estaba haciendo unos tratamientos y que me iba a poner en negro otra vez. Pero lo que pasa es que me encanta este color y el otro día me confundí y me puse un tinte más oscuro y me quedó como negro otra vez y me dio un susto, pero menos mal que la solución de Color Fix me lo arregló en 5 minutos porque no sé qué me pasa, que me siento como mejor y más bonita con este pelo rojo. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí me encanta. Así que se va esta peli roja, pero ya viene mañana. Así que muchos besitos, pásenlo rico, los quiero muchísimo. Y mañana vamos a ver qué tiene esta mujer que siempre está poniendo cosas así a lo loquito. Pero es que así soy yo, así es la Eggy. Besitos.